Por fin ha llegado el día que estaban esperando. Soy Manolo Lama y a mi lado se encuentra Paco González. Vamos, Manolo, hoy tenemos un partidazo por delante, así que no hay tiempo que perder. Ahí tenemos a los jugadores que van a formar de inicio para el equipo local. Bueno, Paco, salen con el clásico, con el sistema habitual del 4-3-3. Es una táctica ofensiva, así que imagino que hoy pondrán en... ¡Atención, chuta! ¡Y qué paradón ha conseguido evitar el gol! Pero ¿para dónde, verdad, el atacante? Se acabó el peligro, la defensa saca bien la pelota. Y corta la jugada con una gran intercepción. Gran parada del portero, ¿eh? Ha evitado que inauguren el marcador. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Kilgallon. La pelota queda libre y la pierde. Fati. Está merodeando el área rival en busca de huecos. Allá va. Qué bien defendió esa acción. Ha visto claro que lo mejor era despejar. Ahí está. Se mete para adentro. El balón sale desviado incomprensiblemente. Vaya fallo garrafal. Solo ante el portero ha definido de la peor manera. Nadie le cierra esa banda. Corta la jugada con una buena intervención. Tiene mucho terreno libre por delante. Podría pasar. Hobson. Esto puede ser gol. ¡Ay, Dios mío! Casi rompe el 0-0 nada más comenzar. Con lo que me gusta a mí, los goles tempraneros. Desde luego, y a mí el partido ha empezado movido, ¿eh? ¡Qué ocasión les ha pillado a todos! A ver ese balón a la espalda en la zaga. ¡Gol, gol, 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 gol! Ya tenemos el gol, el primer tanto del partido. Esperemos que no sea el único del encuentro. Yo pensaba que habíamos venido aquí a trabajar y no a ver espectáculo. ¡Qué bien lo ha hecho! El balón le ha llegado dentro del área y tal y como venía, la ha puesto a un lado para batir al guardameta. Este tanto inaugura el marcador, recuerden, 1-0. Al final, mucha filigrana, pero pierde el balón. Acaba con el peligro momentáneamente, mandando la pelota muy lejos. Ahí se acaba el ataque, veamos cómo la juegan. Kilgallon. Buen pase, pero amigo mío, para el rival. Hobson. Puede seguir avanzando. Ese centro va al área. Centro y la bola rebota en la defensa. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Ese pase al hueco puede hacer daño. Mucho ruido y ya lo saben, poquitas nueces. Corta la jugada. Corta el pase casi sin despeinarse. Me gusta ese balón en profundidad. Centro al área. El pase no le sale como esperaba. Qué bien la defensa, cómo recupera. El colegiado para el encuentro pita la falta. Horrible el pase que acaba de hacer. Menudo hueco le han dejado en la banda. A ver quién remata el centro en el área. Despeja el balón y será saque de esquina para el contrario. Las gradas rugen, quieren el empate. El saque de esquina va al área. Peligro disipado y los jugadores recobran el aliento. Y el balón cambia de manos.
Hobson. El cuero llega al área y saca a relucir los puños. El pase es interceptado. Despeja ese centro que podría generar peligro. El despeje fue directo a un contrario que se hace con el balón. Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. Hobson. Saque de banda. Hobson. Se hace un lío con la pelota en los pies. Excelente visión de juego. Puede aprovechar el espacio. Toca el portero y a la madera. Pues la madera les impide ampliar su ventaja. Tendrán que seguir achuchando. Kilgallon. ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! ¿Cuánto amplían? Buen pase buscando la espalda defensiva. Quiere el gol y dispara. No iban mal encaminados, Paco, pero no han sabido definir. Lo importante es seguir llegando con jugadas así al área de peligro si quieren acabar empatando. Falla el pase y lo recupera el rival. El árbitro señala la conclusión de la primera mitad con 1-0. ¿Qué análisis podemos hacer de los primeros 45 minutos, González? Pues pocas novedades, Manolo. De momento me parece que hoy no vamos a ver a ningún mata gigantes en acción. ...45 minutos de fútbol por delante... ...vamos con la segunda parte... ...Bell... ...el balón ha quedado suelto... ...vamos a ver quién se hace con él... ...oportunidad excelente para sacar un centro... ...Hobson... El colegiado corta la jugada, fuera de juego. Kilgallon. Soberbio al cruce. Abre el juego al costado. Estaban buscando su ocasión con calma, pero terminan perdiendo el cuero. El balón cambia de colores. La entrada es buena, pero no hay falta. La pelota queda suelta. Puede llegar el centro desde la banda. A ver, monstruo, si entrenamos los pases, Dios mío. El balón cambia de dueño. Excelente pase al espacio.
Ese pase profundo y acertado es buenísimo. El prueba suerte. Y la defensa ataca milagrosamente un balón que ya se colaba en la portería. Desde luego, ese rechace ha sido absolutamente providencial. Allá va la pelota buscando a alguien que la remate. Ha visto claro que lo mejor era despejar. El balón vuelve a sus pies y puede centrar con espacio. ¡Madre mía! Para dar pases así, quédate en tu casa. Hapson. Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. Rechaza el guardameta. Envía al otro lado del campo para cambiar el juego. Despeja del centro. Fati. Quiere quitar el cuero. Sacará de banda tras esa entrada. Pero este tío, ¿qué le pasa? ¡Qué malo! Acaba con el peligro. Pelotazo arriba. Han concedido el córner y ahora tienen que defenderlo. Acaba con el peligro momentáneamente mandando la pelota muy lejos. El balón se va por la línea de banda. ¡Qué oportuno! Golpea la pelota. El colegiado la ha visto perfectamente. El último en tocar ha sido el defensor. Y prueba el lanzamiento. Esto no es un portero, esto es un gato. La reacción ha sido rapidísima y providencial también. Sigue habiendo peligro. ¡Va envenenada! Rebota en el poste. Ha despejado con contundencia esa pelota. Estarán lamentándose. Era una ocasión perfecta para ampliar la ventaja y se dieron contra el palo. Esa jugada podría llevar peligro. El balón ha salido y tendrán que sacar de banda. Ese centro va al área. Ahora tienen un momento de calma. Han conseguido alejar el peligro, aunque han concedido un saque de esquina. Saca el córner y balón al área. Cuelgan la bola al área, pero lo despeja. Hapson. Fati. Menudo pase tan malo. Necesitan a su afición para empatar y esta responde con un grito atronador. Balón al área. El centro sale de la zona de peligro. Soberbia al cruce. Se va atrás a tocar la bola. No hay manera de crear peligro. El esférico a la zona de gol. Centro despejado y pasa el peligro. El despeje fue bueno, pero el rival se hace con el cuero. Patterson. Fati. Intercepta el disparo. ¡Atención que tiene la pelota! ¡Va a disparar, dispare! ¡Gol, gol, 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 gol! Con este gol ya ni los más optimistas creen en la remontada. Han buscado el gol una y otra vez y no han parado hasta que no lo han conseguido, Paco. Eso es, Manolo. La verdad es que se saben superiores al rival y lo están demostrando sobre el terreno de juego. Esto está que se termina, hermano. Bueno, qué bien filtró con intención. Quiere el gol y dispara. Rechazo del portero. Fati.
Horrible el pase que acaba de hacer. ¿Cuánto queda, Ruiz? Bueno, pues van a ser dos minutitos más. Muchas gracias, Antonio, por informarnos. ¿Cuánto queda, Antonio? Un minutito, hermano, un minutito solo para que se cumpla el tiempo reglamentario de este partido. Gracias, Antoñito. Hasta aquí.